La Caja Costarricense de Seguro Social mejorará la calidad de las visitas domiciliarias que realizan los asistentes técnicos de atención integral en salud, ya que ahora están utilizando tabletas durante sus visitas a los hogares. Estas tabletas ya las usan los ATAPS en Pérez Celedón, a quienes los capacitan sobre el funcionamiento. Un instrumento tecnológico que se utiliza o se empezó a utilizar el mes pasado, y consiste en que ya los ATAP, los técnicos de atención primaria, no van a llevar, digamos, los expedientes físicos a los hogares, sino que es a través de estas tabletas que ellos llevan la información y pueden recopilar información de una manera más fácil, más ágil, y a través de esta tecnología. Con este equipo se moderniza la gestión de la visita domiciliaria, en la cual se completa la ficha familiar en línea, lo que permite tener un diagnóstico de la situación de salud de las personas, de las viviendas y de su entorno. De esta manera, los ATAPS tendrán una herramienta que les permita recopilar mejor los datos de los hogares, además que los usuarios tendrán su información al día. Los hogares visitados tendrán una atención de mejor calidad, donde se tendrán más tiempo para la educación y sensibilización en salud, pues los funcionarios cuentan con ese servicio. Esos dispositivos cuentan con todas las variables de la ficha familiar. La física se eliminará, lo que será de gran ayuda para esos funcionarios, ya que en adelante no deben cargar las fichas de papel, ni deben ocupar tiempo en anotaciones que el documento digital posee. Bueno, nosotros aquí tenemos una tableta por cada ATAP, Y como le dije, entonces eso les permite a ellos hacer el trabajo de una manera más ágil, más eficiente, y sobre todo evitando llevar cargas como antes, que tenían que llevar a veces hasta 12 o 20 expedientes al campo. ¿Ya todo está digitalizado, los expedientes de todos los usuarios? Sí, ya prácticamente que todas las fichas familiares o el expediente familiar ya lo tenemos en el sistema, y entonces, bueno, esperamos que ya a partir de enero del año que viene ya podamos entrarle de lleno a este nuevo sistema. Los técnicos en atención primaria afirman que este nuevo sistema agiliza la atención y dejan de andar con bolsos cargados de expedientes. Y muy bien, ¿verdad? Para nosotros es un alivio, ¿verdad? Ver la carga, la cantidad de fichas que nosotros portábamos a solamente ahora portar una tableta, pues para nosotros es un gran alivio. Igual nosotros la tecnología, ¿verdad? Nosotros no podemos quedarnos atrás con lo que es la tecnología. Entonces, y la caja tiene que ir implementando cosas más modernas y nosotros tenemos que seguir y apuntando hacia adelante también. Las personas en realidad se han portado muy bien en las casas. Siempre que llegamos hay que pedir permiso para tomar la foto, ¿verdad? Porque es uno de los requisitos para poder sincronizarlo todo con el mapa. Entonces, esto ha venido a ser muy importante para nosotros y también para el usuario, porque si necesitamos saber cualquier información de ellos, nada más nos vamos a la tablet, ya sabemos dónde vive y lo podemos hasta buscar en el mapa. Bueno, y eso facilita a veces que también el usuario ha perdido, por ejemplo, muchísimas veces el carnet de vacunas. Exacto, aquí ya todo va a estar digital, entonces en cualquier momento, si él necesita saber algo y no andamos su expediente, podemos de una vez entrar y ver qué es lo que necesita. Bueno, como todo cambio, ¿verdad?, tiene su proceso, ¿verdad? Al principio uno siente como una cierta reacción al cambio, pero ya uno se da cuenta que esto le facilita a uno las labores. Entonces, pues lo tomamos con muy buenas ganas, ¿verdad? La gente también, los usuarios lo toman de buena forma. Cuando lo ven a uno con una tablet de estas, pues ya lo ven a uno así con unos ojos hasta diferente, ¿verdad? Le dicen a uno que qué bonito, que más moderno, que lo que acaba de decir la compañera, el asunto de que si se pierde una tarjeta, ya aquí queda la información. Y entonces, pues es un cambio muy bueno para todos. ¿Y la seguridad para ustedes? Bueno, la seguridad, me imagino que en algunos barrios tal vez, en el caso mío, los barrios Morazán, Quebradas, Miravalle son muy bonitos, entonces ahí no tengo ningún problema, pero sí va a haber que tener un poquito más de cuidado. Recuerde que los ATAPs siempre andan debidamente identificados a la hora de llegar a los hogares.